Hubiese hecho mierda ese día. Esto quedé muy llorón. ¿Cómo que yo? No voy a decir nada. Duele muy llorón. Oye, que me la pasé bien. ¿Qué pasa? Es que es lo que me recuerdo de ese lugar. Que llegamos, usted tuvo que hacer algo que... fue y hizo unas cosas y mientras estábamos ahí, hubo un tiroteo y terminé ahogado. Es lo que estoy diciendo. No es que esté llorando. Oh, no te he visto ni un día en mina, ¿eh? Yo voy mucho por la mina. Yo no, pero es por el hecho de que tengo mucho material ahora. No he tenido la necesidad. Entonces... ¿Cuánto te ha traído empresa minela? Ellos 20 nada más, pero no he hecho más nada porque en un momento dado llegué a tener como 65 lingotes por aquí. Entonces ¡mátale! Llegamos... Sí, empecé después, como le digo, el negocio empezó a florecer. Empecé a conocer gente. Con el mismo dinero que producía, compraba más materiales, hasta que un momento dado empecé a tener tantos materiales que he dicho, ¿sabes qué? Dame un segundo, déjame empezar ahora a vender, generar dinero, y entonces empezar otra vez a comprar. Claro. Y así mantengo la economía también de Valentine, que por eso es que también he visto que Valentine se está moviendo un poquito más también. Sí, ya he visto que han pintado ahí un par de sitios con el dinero de tu impuesto, seguro. Sí. Pero y doctor también vi que hablé otro día, ¿no? Por aquí. También vi es a que veces doctor. Por lo general creo que el doctor de aquí, es que creo que esta ciudad abre más temprano casi todo. Casi todo, sí. De hecho, nada más llegar yo a Valentín, encontré a una señorita, era pelirroja, entró en la esta, hizo algunos quehaceres y luego se fue. Ok. Perfecto. Nada, estoy aquí terminando un pedido para ay Dios mío, para Bacardí. Pedido que me tienes que terminar. ¿Cómo? Estoy haciendo pedidos y cositas así. Lo que hago es que por lo general. Buena, caballero. Lo que hago por lo general es que si los clientes no llegan, voy hasta los clientes, les ofrezco los servicios, si quieren algún pedido especial, cositas así. Sí, pero que después de lo que dijo otro día, ya habéis hecho pan. Bueno, yo te digo una cosa, ahora parece casi mi mejor amigo. ¿Ha visto que esa cosa une, hombre? Atienda al caballero, hombre. Claro que sí. Maleducado. Bueno, caballero, cuénteme, ¿cómo le ayudo? Mira, que vengo de Rusia hasta aquí, pero... estaría buscando trabajo. Oh, madre mía. ¿No será hermano de este hombre? ¿De qué parte de Rusia eres tú? ¿De qué parte de Rusia? De... Moscú. Moscú. Curiosa. Curiosamente soy de un pueblo cercano a Moscú, sí. Nací en Moscú, no, pero soy un pueblo cercano. ¿Cómo llamas tú de segundo nombre? Ahí en Rusia tenés segundo apellido y esa cosa, ¿o no? En Rusia me llaman Menin Sergei. Sí, casi, casi. Yo Zorin. ¿Y tú cómo se llama? Víctor Zorin. Ah, vale. ¿Sabes qué? Tengo ganas de hacer una almería rusa. Por lo que sea, ¿no? Le voy a contratar simplemente literalmente, le voy a cambiar el nombre. No se va a llamar más el batallador, se va a llamar Armería el Ruso. O los rusos. Ay, man. A este paso me voy a sentir como en casa. Esto es muy bueno. Hombre, pero pregunta primero a ver qué experiencia tiene como Almelo. No, obvio. Sí. Lo que pasa es que me deja llevar por la emoción. Por cierto, señor Sixto. Si me puedes dejar en un papel, aunque sea que necesita que le haga al fusil. El fusil, mira, lo único que me pidieron es que se vea muy chulo. Entonces, ahí tienes que literalmente imaginar... Que pudiese ir con la persona. Entonces, ¿quién le gusta el oro? No, el oro, sí, por eso. Por lo general, creo, y es como te digo, lo único que me ha dicho es impresióname, nada más. Y adivina quién es para Bacardí. Entonces, Bacardí, vale, a ver, por lo pero que tú entiendo, no lo conoce, pero al señor Lee, pues sí lo conoce. Bueno, señor Lee, usted y yo vamos a ser mejores amigos. ¿Qué cojones le gusta ahora mismo al señor Bacardí?
Mira, Bacardí es un hombre así joven, gusta elegante, gusta Lolo, gusta que la gente mire y eso. Me No gusta me... mucho, pero eso sí me llevará más, Véase, ¿no? véase que el arma tenga mucho, ¿cómo decirlo? Brille, brille, que Claro, brille mucho, eso comprendo. gusta a él. Sí. Pero sin pasarte, porque él es un tío elegante, pero así le gusta a él. Así como pregunta, ¿no los hemos encontrado, aunque sea el señor Bacardi? Bueno, Es que... fue por boca, entonces. Sí, simplemente para saber si lo he visto, por eso lo comento. Ah, no, no, él trabaja en la taberna. En la Este hombre taberna. alto, bigote, ¿Alto? ¿Joven? sí, joven. Ah, sí, Ah, le pillé, me trabaja en la opté. taberna de Blackwater. Da. Vistemos lo general con un vestido color rojo, largo. Creo que le vi, creo que le vi. No te metas mucho con ese hombre y ni mucho menos te metas con la Marshall porque son pareja. Lo tendré en cuenta. Sí, por favor, la última vez que hablé de su mujer terminó aquí amenazándome de muerte. Interesante. Bueno, pues voy a ponerme con el trabajo, pues voy a ver qué se me ocurre. Dale, tranquilo. Mientras tanto, entonces, ¿tienes algún tipo de experiencia? Sí, mira, sí, creo que muy similar a Lucia esto. Aquí se crearía un alma, ¿no? Eso en Lucia lo tenía aquí. Okay. Mi padre era Melo. Y aquí creo que se personaliza. Si no Okay. me... Y creo que aquí se guardan cosas. Sí, ahí por lo general yo soy quien trabaja en esa área y sí. Tengo que hacerlo hoy, básicamente rellenarlo nuevamente de cosas para la gente. Ah, vale. Primero que todo, ¿tienes pasaporte? No tienes Creo... pasaporte, de hecho, sí. Ya, Hostia, maestro. me he olvidado. Tiene que ir... No, cuando... Tiene que ir la Blackwater, ahí puede hacer... No sé si No, tienen no, aquí también PayPal. se puede hacer. ¿Ah, Ah, sí? perfecto. Valentine, sí, si va en el banco de Valentine, por alguna razón se puede hacer, pero se puede. Lo llevo. Muchas gracias, señor. Ese es Lifle Calcano, ¿no? That. Ese favorito de jóvenes. Pero a mí me gusta más Plinfield, la verdad. Gustos colores. Yo en lo personal, por la bala que utiliza, prefiero el carcano, pero por gusto, prefiero el disparo ligero del Springfield. Calcano nos gusta mucho jóvenes porque tiene mucha pieza para poner de holo.
Aunque yo le hice una escopeta recortada a la Marshall, que, coño, por lo menos me dijo, coño, Sixto, me gustó mucho y tú sabes que la Marshall es una persona que tiene armas, pero como loca. Y he intentado darle un toque único a esa arma porque era un regalo. Entonces, coño, me siento orgulloso de eso. Pues yo no sé si ponerle a esto la ayuda con cuero o quitarle el cuero. ¿Alguien sabe si le gusta el cuero a esta gente? Yo si dejaría cuero, cambiaría el color de madera para le salte con el cuero. Sí, sí, sí. El color de la madera yo lo pondría... Lo que pasa es que, como te digo, una arma que se ve muy elegante es el carcano. Pero entonces tú sabes que el carcano, por lo general, esa combinación entre oro y negro, lo usan mucho los sheriffs. Entonces, claro, pero hay otro tipo de madera. No, esta, ya hay, verdad, hay un montón de tipos, eso es verdad. Claro, prueba sí, otro. Sí, sí. Porque funda cuero me gusta así con el final, así sí, con sí, sí, sí. Pero sí, sí, sí. Con el color no aprecia. No, no. Hay que cambiar el color de esa madera. Es lo que estoy buscando ahora mismo. Y mira que lo he encontrado antes, pero creo que es. Aquí hasta que me aprenda cómo funciona esto exactamente. Ah, he encontrado. Desde luego ese no. ¿Cómo? No, que estoy investigando un poco. No te preocupes. El tema del mateado de la madera y ese tipo de cosas. Ahora sí. También se bueno, pues ese, a mí me ese gusta bonito, mucho la madera de ébano, que sería esta. Esta es bonita, pero la vez pasado otra. Así también me gusta blanco. Es que si conocías a la persona, podrías saber más o menos, pero la verdad no tengo ni idea. En lo personal, por mi gusto, yo preferiría algo oscuro. Sí, sí, sí. Yo creo que, sí, sí. Es que si por mí fuera... Quizá sí, a lo mejor era esto. Ahí, en el mango yo creo que yo le pondría rojo. No sé por qué. Rojo. Bueno, es que últimamente lo estoy viendo rojo a él. Cuando dice mango, ¿se refiere a la envoltura? Sí, exacto, a la envoltura, discúlpame, sí, sí, sí. Es que el mango es otra cosa, por eso por un momento tenía... Sí, 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 discúlpame, discúlpame. A ver, ¿un rojo intenso o un rojo más liviano? Fíjate, se lo pondría... Porque este es un rojo muy vivo, luego estaría este un poquito más apagado. Que es un rojo un poco más sucio. Más tirando como a piel de lagarto. Y no sé si habrá otro, a decir verdad. ¿Te ponen otra vez el vivo? El vivo está... Acá está el vivo. Quizá muy rojo, ¿no? Sí, pero yo creo que no hay problema porque se ve limpio. El otro se ve un poquito más sucio. Ya, el otro es como más escamoso. Exacto, entonces... También quiero, no sé, algo así llamativo. Comprendo. He puesto unos grabados en según qué zonas, porque la verdad es que a mí los grabados en las armas me parecen preciosos. Sí, pero por lo general te voy a decir una cosa. Coménteme. Entre nosotros, yo le pondría el mismo grabado a todas las partes, y el último grabado, que no me acuerdo cuál es, ese es el que yo modificaría. Con lo cual sería, por ejemplo, por poner un numeral, si en algún caso pongo... Las primeras que te encuentres, que deje ahí enganchadas una encima de otra. Si por algún casual pongo el grabado de cilindro, por poner un numeral, ya sabes, un 3... Entonces, en el resto debería poner el mismo para que no desentone, ¿no? Sí, pero fíjate, yo le pondría a toditos el primero y el último grabado que fuera a poner, ese es el que jugaría con él. No sé por qué, pero a veces
pareciera que le cambiara todo. Puede ser idea mía. Comprendo. Y de hecho creo que me estoy dando cuenta, sí. Porque había cosas que no me... te cuadraban. No me cuadraban y de repente me están empezando a cuadrar. Sí. Me acabo de dar cuenta de este pequeño detalle de la culata, me gusta. De la parte de atrás, sí, de las balas. Está muy lindo. Pues por ahora estaría... Uy. Así a Ojo le va a gustar porque Ola siempre lleva las chaquetas al Ojo. Sí, por eso es lo que yo estoy pensando. Lo único que sí, yo le pondría todo lo que es el... Por decirlo así, el chasis o la tubería principal... Lo haría más negro, fíjate, la combinación entre negro y oro. ¿Color acero negro? Sí, acero negro. Voy. Creo que ese es como el séptimo material que tengo por ahí. Vamos a comprobarlo un segundito. Ah, eso sí, te tengo que avisar. Las miras ópticas no las pongas porque si no el gobierno te va... Lo supuse. Sí. Tengo como... Sí, sí, que hablando me quería hacer una foto. El señor de banco. ¿Cómo fue que pasó con la foto? Que no me ha dejado hacer una foto. Bueno, da igual. He puesto una pequeña descripción. ¿Cómo de negro a todo esto? En plan, creo que es... Porque está este, que es un negro mucho más apagado. Está este, que es un negro más vivo. Espera, un segundito, que esto se me hace un poco complicado porque está de noche. Dale. Enseñame la hora. Este es un negro vivo y este es un negro más apagado. Este es como color carbón. ¿Qué estás cambiando? Lo que me apetito. No, pero ¿qué parte del arma? El ser rojo. Ese rojo, ok, ponlo. Verifícalo otra vez. Este es color carbón, este es como un color obsidiana. Yo lo pondría un colorcito más carbón. Este es el carbón. Entonces. En los minerales, como te digo, lo pondría una combinación entre carbón y oro. Comprendo. Se me ocurre una cosa, vamos a ver cómo queda. Claro que sí. A ver. Ok, discúlpame que. Aquí está. No pasa nada. Ok. Pues sí, pásame su pasaporte, primero que todo. Te dejo aquí sobre la mesa, ¿vale? Vale. Segundo. Dame un segundito. A la que tienen tantos trabajadores, también tienen que ir con ellos a minar para hacer sí. Dinero. Vais todos y estáis ahí una ola entre todos, dos olas, y sacáis bastante hielo y así luego yo también puedo ganar más, porque tú si ganas más dinero luego le parte propina. Claro que sí. Ok, mire a ver qué le parece. Sí. ¿Cómo es su nombre? Sixto López. Vale. A mí me gusta más con todos los detalles, ¿no? Lo que diga tu jefe. No, que no lo he visto. Si te gusta más así, déjame verlo rápido. Básicamente es jugar un poco con el toque de carbón. Sí, yo creo que es verdad, como dice el señor Lee, todos los detalles en oro. Todo en oro. Te daré mi documento, voy a dejarlo aquí sobre la mesa. Sí.
A ver si me devuelve el Sí. documento, por favor. Ya.